del café se ha venido desarrollando en estos últimos años porque somos productores de café. En el departamento de Matagalpa se produce mucho café. Las montañas de Matagalpa son propicias para un cultivo y una buena calidad de café. En la Feria del Café estamos participando protagonistas de los diferentes programas del gobierno, donde por ejemplo están los bonos productivos, están los pequeños artesanos, están las cooperativas de café, está el sector turismo, las reservas naturales, los productores que ofertan turismo en las diferentes reservas naturales, las comunidades, los productores de los diferentes municipios, la gastronomía, tanto como derivados del maíz, pero también la producción de café, un buen café, deleitar un buen café en la feria, pues es oportuno para esta actividad, así como la panadería, el pan tradicional que también se ha promocionado en esta feria. Bueno, ahorita estamos exponiendo productos de panadería, porque la feria se llama la Feria del Café, Bollería y Panadería. Entonces nuestros alumnos elaboraron panes y también tenemos bebida a base de café. Y tenemos postres que también contienen café. La Feria del Café es muy importante porque a través de ellos dan a conocer el esfuerzo que cada uno de los productores hace para sacar adelante sus familias, ¿verdad?, que dependen de este rubro y también de la economía de nuestro país. Sí, sé, porque esto promociona el producto que producimos. Y podemos comercializar el producto terminado y con una utilidad más generosa. Una gran ventana para el productor para darse a conocer. Nosotros como departamento necesitamos sacar adelante el café. Tenemos un volumen muy interesante en participación. Después de Jinotega, Matagalpa es el departamento con mayor volumen productivo. Esto nos va a impulsar a conocer, a dar a conocer nuestro producto final hacia el exportador. Matagalpa, tierra bella, de gente valiente. Matagalpa, o sea, se caracteriza por ser un departamento productor de café, particularmente en los municipios de San Ramón, La Dalia, Rancho Grande y Guaslales, donde se concentra la mayor producción de café en el departamento. Y nosotros desde el gobierno con Crisol Café, en este año hemos atendido aproximadamente a 1.500 pequeños productores. ¿Y qué consiste ese acompañamiento? En financiamiento del Crisol Café, pero además asistencia y capacitación a todos estos compañeros para que eleven productividad, produzcan mejor café y lo vendan tanto en el mercado local, pero también el café de Nicaragua se cotiza muy bien a nivel internacional. También ellos a través de su cooperativa lo comercializan a nivel internacional. El vínculo, ¿verdad?, del café entre el pueblo de Nicaragua ha sido desde antaño, ¿verdad? La tradición desde que vino aquí a Nicaragua, el café para nosotros es el grano de oro, es el que a través de esa producción, ¿verdad?, está desarrollando nuestros pueblos, ahí aporte a la economía de los hogares, al desarrollo del país. Las exportaciones en café han crecido y la calidad del café que estamos ofreciendo cada vez es mejor, porque también este gobierno preocupado ha implementado, ¿verdad?, a través del INTA las variedades de café para adaptarnos al cambio climático y de esta manera seguir teniendo el mejor café. El vínculo del café aquí en Nicaragua, aquí en Matagalpa y en nosotras las familias, ¿verdad?, también es un vínculo de amor, es un vínculo de unidad, es un vínculo familiar. Matagalpa, lindo paisaje, cómo me embrujas tu aroma de café. ¿Qué pasó, Elvio Cardoza?